años antes, la conocida Casa de Comidas, dirigida por María Miño, había conseguido colocarse entre los mejores restaurantes de la ciudad de Madrid. A últimas fechas, el tiempo de reserva rondaba los tres meses. A Salacain lo conocían y gracias a una cancelación había sido posible encontrar una mesa a la hora de la comida. Los críticos habían descargado el prestigio en la presencia de Jorge Muñoz, pero algunos clientes fieles filtraban opiniones a la cocina y alababan a María y a Jesús peinado. El ex yerno se ha ido a otro proyecto y la familia se ha reunido y sacado la casta por delante y los picones de María de la calle Simancas sigue siendo uno de los mejores sitios de la zona de Plaza Castilla. Pequeño, apenas unas ocho meses y una gran capacidad por descubrir los productos de temporada y la finura de la hechura casera privilegiada refuerza la filosofía del sitio. No somos abanderados de ningún tipo de cocina, tan solo amantes de la gastronomía y del buen comer. Y vaya congruencia. Salacán quiso probar del todo. Le hubiera gustado el cocido madrileño de tres vuelcos exclusividad de los jueves, pero era martes. Le sorprendió al aventurero la primera entrada, un manjar convertido en chistorra de Navarra gracias al pelotari Pachi Goicochea. Quien se ha dedicado a producir en Arbizu, Pamplona, quizá la mejor chistora conocida. Carne de cerdo, panceta y papada, carne magra, sal, pimentón y ajo completan la receta. Lo demás, la mano de María Miño, el punto exacto de cocimiento y quizá algún truco de cocina. Jesús Peinado trajo a la mesa una sardinilla nórdica cubierta con papada y apenas tocada por el calor. El manjar fue devorado. Una botella de Godello, Mara Moura, cultivada en Monterrey, puntuoso y complejo gallego, fue servida en cata ciega. Y luego las ostras, apenas tocadas con un caldo de gallina y palo cortado. Salacaín había disfrutado cada una como si el final del mundo se acercara. Y las sorpresas siguieron. Un plato de gambas cristal, pequeños camarones blancos, apareció en el centro de la mesa sobre dos huevos estrellados. Los diminutos mariscos de Huelva apenas habían sido sacados del sartén. Las hábiles manos rompieron los huevos y revolvieron las gambitas. Y de pronto, nuevamente, los olores de Navarra, de Lesaca, de la famosísima tortilla no redonda del Casino Lesaca, cuya autora, Josefina Zagardía, había ganado el tercer concurso de tortilla de España 20 años antes. Y ahí, frente a Salacaín, aparecía el plato con una tortilla perfecta, jugosa, decorada con unos pimientos de Guernica. ¿Podría pedirse algo más? Picones de María sigue siendo un buen restaurante con precios justos, cocina honrada, atención familiar, productos de mercado de excelente calidad. ¿Quién se acuerda de Jorge? En la mesa nadie pronunció su nombre. María Miño nunca dejó los fogones, su sello sigue presente, su sazón se muestra en cada plato. Llegó una botella de vino tinto para la cata a ciegas, tal cual había sucedido con el Godello. Los comensales descubrieron otro caldo, monovarietal, solo graciano, tierra, rioja a la besa, de bodega la, la bastida con 14 grados de graduación alcohólica, envejecido por nueve veces en barricas de roble rumano y nuevo, tragos largos, y seguirían los platos. Jesús Peinado había ofrecido chuletón de vaca madurado, rabo de toro en oporto o unas codornices de landa criadas al aire libre. Pero esa, esa es otra historia.